Bueno, buenas noches. Quisiera en este video enseñarles los relojes G-Shock que tengo y que estoy vendiendo. Por eso es que los estoy enseñando, porque me quiero deshacer de ellos. Porque ya tengo varios años con ellos y no los uso mucho. Y pues prefiero venderlos a seguir teniéndolos guardados ahí. Entonces, pero voy a empezar con estos, ¿va? A ver cuál les gusta más. Y este ya los puse en venta en OfferUp. Este me costó hace como 2 años. Es el primero. Este lo compré hace como 2 años y me costó 800. No sé si se pueda distinguir ahí. Vamos a ver. 800. $800. Esta es la cajita en que viene. Pero yo lo estoy vendiendo en $600. Ya lo he usado, pero no le he dado tan duro tampoco. Se los voy a mostrar. Aquí está uno. Este se llama G-Shock Rangeman B1000. Y aquí está. Tiene su luz. Tiene otras funciones. Aquí se conecta con el teléfono. Y aquí es para ajustar las funciones que uno quiera. Y está algo un poquito pesadito, pero está muy bueno. Con este reloj puedo localizar el teléfono, porque es compatible con el iPhone. Así se ve de la parte de atrás. No sé si lo alcanzan a ver bien ahí. Así se ve. Y el cincho me gusta porque es de una cosa que se llama carbon fiber. Está muy bien hecho. Y dice Japón, ¿verdad? Dice Japón en la hebilla también. No se alcanza a ver mucho, pero bueno. Este es uno, ¿verdad? Y este lo estoy vendiendo por $600 para tratar de no perderle mucho. Y queda bien, este reloj queda bien en la mano. Cuando uno se lo pone, se ve así. A ver, ahí va. De todos modos hay tiempo, ¿ah? Para poder hacer el video. Vamos a ver. Yo creo que aquí. Yo tenía días que no me lo ponía y por eso no sé en qué botón me quedaba, pero así se ve. ¿Se dan cuenta cómo se mira la mano de elegante con un reloj como este? A ver, pero este creo que me está quedando flojito aquí. Entonces le vamos a dar un poquito más de grabación aquí. Eso ahí. Ahí está. Así se ve. Y pues se ve muy bonito el reloj. Y también es resistente al agua. O sea que está muy bueno. 600 solamente. No les puedo dar más especificaciones del reloj porque pues no lo he usado mucho, entonces no puedo decirles hice esto con esto, ¿verdad? Caminé tanto, pero sí sé que tiene varias funciones porque he visto cómo lo usan las personas. Y este es un papelito que venía con él. Aquí está. Venía ahí cuando lo compré, ahí venía. Bueno, este es algo de lo que trae. Entonces, la cajita es esta. Así. Así. Y pues este lo voy a dejar aquí para que no se pierda. Y el precio, pues, estaba así, ¿verdad? Así. Y en eso fue lo que lo compramos. Bueno, pero también tiene más cosas. Tiene más cosas. Voy a enseñarle. Ay, creo que la tarjeta la voy a meter abajo para que no se eche a perder. Ahí está. Bueno, este es el reloj, ¿verdad? Pero trae otras cosas que están aquí. Este reloj trae su cargador, trae también la tarjeta de identidad, como el certificado, ¿verdad? Que da esto, y un manual, y trae esto también. Este es un cargador. Aquí va el cable se conecta aquí y se pone el reloj, se sienta aquí. Lo hubiera mostrado, ¿verdad? Lo he mostrado para que lo miraran bien. Ahí tengo el cable también, pero bueno, creo que se lo voy a mostrar para que lo vean completo. Entonces, se pone así. Ay, se pone así. Lo bueno es que estos relojes aguantan. Así. Se pone debajo del reloj. Y el cable va aquí, entonces el reloj está cargando. Pero este reloj casi no necesita batería cuando uno lo está usando.
no se descarga muy rápido. Ahora, lo que sí pasa es que cuando uno lo deja guardado por mucho tiempo y después no lo usa, entonces sí, la batería sí se va a perder porque necesita luz solar para mantenerse con batería. Y este reloj lo he puesto a cargar, tal vez, yo recuerdo que lo puse una vez. No me recuerdo haberlo puesto 2 veces a cargar. Desde que lo tengo ya tiene como 2 años que lo tengo. Y aquí viene el cable para cargar el reloj. Y lo voy a meter en su cajita otra vez. Ahí está. Y lo estoy vendiendo no porque esté malo, sino porque pues no lo uso mucho. Entonces, pero si no lo vendo, pues lo voy a empezar a usar más. Aquí está. Este es el G-Shock Ranchman B1000. Esta es la cajita. Bueno, vamos a hacer con el que sigue. A ver cuál. Bueno, sigamos con este. Voy a agarrar. Este es el Ranchman normal, ¿verdad? La verdad no sé cómo se llama este, pero dice Casio GG1000 TLC. Este es el Ranchman, nomás así, Ranchman, pero no sé cómo dicen su nombre científico. Pero este es el otro. Este es un Ranchman también. Está muy, muy bonito. Tiene luz. Este es, al igual que el otro que les enseñé, este carga con luz solar. Este sí no trae cargador. Este solo así con luz solar. Este no se me ha descargado. Nunca se me ha descargado. A pesar de que lo he tenido guardado. Cuando voy y lo encuentro, está así como que estuviera sin batería. Se ve la pantalla, pero apenas siente el movimiento y despierta. Entonces, este es así. Y este lo estoy vendiendo. Oh, la cosa es que este me costó 330. ¿Pero dónde está el Bason azul? Está en la gaveta en medio. Este lo compré por 330. Y lo estoy vendiendo en 225. Pero lo estoy vendiendo en 225 porque esta es la cajita donde venía. Y aquí está el certificado del reloj. Este sí he perdido el manual. El manual no sé dónde lo he ido a dejar. Con trabajo encontré la caja. Pero vean, está muy bonito. Este es uno de mis favoritos, de mis relojes favoritos, porque sienta muy bien en la mano. Se siente muy cómodo. Me lo voy a poner. También me lo voy a poner para que vean cómo se ve. Este se ve bueno. Por ahí tengo un video en YouTube. Un video en YouTube donde una vez le cambié el bezel y los straps, los cinchos. Entonces lo estoy dando en 225. Nada, mejor 250. Mejor 250. Pero lo estoy dando así porque también estoy dando este bezel que es para cambiarle de color. Ahí tengo un video en YouTube donde muestro cómo cambiarle este y se ve bonito con estos straps que son de la misma calidad. Este hule es de la misma calidad que el hule que trae. Es el mismo material, se siente bien el material. Es un cincho y la base para cambiarle para que se vea como que es otro reloj, ¿verdad? Pues así queda el reloj cuando uno lo tiene en la mano. Se ve calidad. Y también tiene sus triple sensor, es resistente al agua, tiene barómetro. A ver, dice que tiene barómetro, compás y altímetro. Cosas que tampoco nunca he usado, ¿verdad? Pero eso es lo que dice que tiene. Y ustedes podrán mirar los relojes, los reviews en internet. Esos relojes son muy buenos. Bueno, este es el Ranchman que lo estoy vendiendo por. Yo creo que por 250, pero viene con nuevo, vale 330, pero pues no va a traer esto, ¿verdad? No va a traer el cincho y este me costó como $127, solo esto, solo por esto pagué como 20, $127. Entonces lo vamos a poner aquí de regreso, el precio va ahí para que no se me olvide cuánto costó y lo voy a meter en la caja también para que. Que se vea bien cuidadito. Ahí está. Lo vamos a guardar aquí. A lo mejor creo que lo tenía que apretar un poquito más porque.
quedando un poquito grande. Bueno, ahí lo vamos a guardar. Y aquí tiene su tarjeta. Su tarjeta de identidad. Ay, que no está cerrando bien. Ahí está. Y lo estoy dando junto con este. Ahí está. Este es otro. Bueno, aquí lo vamos a poner. Ahora les voy a enseñar otro. A ver, tengo estos dos. Tengo este que es el Frogman. Este es un reloj muy bonito. Y este, les voy a enseñar este primero. Este es uno, como quien dice, edición especial. Este es un Modmaster, pero edición de Toyota Team, dice. Vamos a poner la caja aquí y dice Toyota Team. Dice Toyota Land Cruiser. Land Cruiser Toyota Auto Body. Entonces dice que le hicieron G-Shock y la Toyota, ¿verdad? Entonces el reloj es este. Este sí no es solar. Este reloj es de batería. Pero está bonito también. No le quita el... No le quita nada que no sea solar. Está muy bonito. Tiene buena presentación el reloj. Y también es otro reloj que queda muy bien en la mano. Se siente bien cuando uno se lo pone. Y se ve así. Vean cómo se ve de calidad. A ver, vamos al suéter para que se mire más calidad. Así. Y es el Modmaster. Se ve así. Así se ve de atrás. Cuando digo el precio, estoy hablando en dólares. Así se ve. También tiene su luz. A ver cómo está. Hasta se me ha olvidado dónde está la luz porque no lo uso mucho. Aquí está. La luz está aquí. Y tiene su... Dice que es Twin Sensor. Twin Sensor, o sea, tiene dos sensores. Twin Sensor quiere decir dos. Twin. Y es el Modmaster. Y aquí tengo su manual. Tengo la tarjeta también. De este sí no tengo el papelito cuando tenía el precio, pero este me costó 440. Me costó nuevo 440. Y yo ahorita lo estoy vendiendo en... creo que 285. Sí, como en $285 lo estoy vendiendo. Lo estoy dando bien barato. Y es un reloj así como de colección especial. No hay muchos. Bueno, lo vamos a poner aquí. Sí, hay muchos, pero no tantos. ¿O cómo se dice, no? Bueno, aquí está. Este es otro. Me gusta este reloj también. Todos los relojes me gustan. Se ven bonitos. Pero este tiene como unos colores que combinan muy bien. Con cualquier ropa. Bueno, a veces me falta tomarme fotos cuando me los he puesto. Me hace falta tomarle fotos cómo se ve con camisa y con ropa como de vestir. Porque solo así es que me los he puesto. Y esta es la caja. Y quiero por el 285. Bueno, lo estoy como quien dice rematando este. Aquí está el manual. Este sí tiene el manual y su tarjeta. Y lo vamos a poner aquí. Y ahora viene este. Este reloj es mi favorito. Este casi que como que ni lo quiero mucho ni vender. Pero pues si alguien da lo que quiero, pues lo vendo. Este es el G-Shock Frogman. Ahí está. Y este, por él pagué $1,050 por él. Entonces aquí está. Este es uno de mis relojes favoritos porque, no sé, tiene algo que me gusta bastante. Los colores negro con azul. El reloj está muy bien hecho. La parte de atrás pueden ver que no es... Es también solar. Top solar. Ahí pueden ver, no tiene ningún tornillo atrás. No se puede abrir. Se puede abrir, pero hay que forzarlo y pues se arruinaría. El cincho es de carbon fiber. Así, carbon fiber se llama el cincho. Y este es un cincho para hacer buceo. Y aguanta 200 metros debajo del agua. Este es mi reloj favorito. Véanlo cómo se ve. Lo único que tiene este reloj, eso sí no me gusta,
Es que este reloj cuando me lo pongo sí no sienta muy bien en la mano como los otros. Se siente un poquito diferente por el tipo de reloj que es, porque este la gente cuando hacen buceo se lo ponen como encima de la ropa. Entonces está un poquito grandecito de aquí. No se ve mal, pero no me gusta. Me gusta más cómo se siente el Mod Master y los Ranchbands en la mano que este. Pero me gusta cómo se ve este. Se ve así. Así se ve este reloj en la mano. Y este es el manual. Creo que también sí tengo el manual de este. Está chillando el Max. Este, vamos a ver si es el manual. Sí, este es el manual de este. Ajá. Aquí tengo el manual de este reloj. Es un Casio, este es el Casio modelo número 3445, es la guía del usuario, dice, ¿no? User Guide. Y este reloj lo estoy vendiendo por $750. Este es de zafiro, Sapphire Glass, o sea, quiere decir que es un vidrio muy duro que no tan fácil se va a rayar. Y pues como es un reloj muy bueno, lo estamos vendiendo en ese precio. En 750, pero la verdad no lo quisiera vender tampoco. Me gusta bastante y si no se vendía a ese precio, pues no lo voy a vender. A este sí no le vamos a bajar nada, bueno, ni a los otros tampoco. Bueno, esos son todos los relojes que tengo. No, no tengo más. Este lo vamos a meter aquí. Ahorita, este también nunca, una vez sí se me descargó. Una vez se me descargó y no encendía, pero es que lo dejé de usar como 6 meses. Entonces, cuando lo usé, le estaba todo blanco. Entonces, solo la baterita me decía charge, 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 que lo cargara, que lo cargara. Entonces, lo empecé a usar para que volviera y pues ya se cargó, solito se cargó. Cuando miró la luz del sol, se volvió a cargar, pero necesita estar así en uso para que no se descargue, porque si no lo guarda mucho tiempo, entonces se pierde la batería. Pero pues, no se arruina, pero sí se pierde la batería. Bueno, y aquí está, también tengo aquí su tarjetita. Tengo su tarjetita aquí. Y aquí está el precio original cuando lo compré, que no tiene mucho tiempo también. Aquí está. Bueno, lo voy a dejar aquí. Ahí está. Esta es la cajita donde viene. Ahí está. Bueno, si les gusta uno, entonces ahí me lo dejan en los comentarios. Y yo voy a, de alguna manera nos vamos a comunicar. Cuando yo vea que hay algún comentario que les gusta, pues ya nos comunicamos. Este es el Frogman. Este es el Mod Master. Toyota Team Land Cruiser. Aquí vamos a poner. Y este es el Ranchman. Aquí está el Ranchman que les mostré. Y este es el cincho que viene con este Ranchman. Porque para qué voy a querer ese bezel y ese strap. Sí, lo voy a vender. Y este es el otro, el Ranchman B1000. Bueno, es todo. Ojalá que les haya gustado y pues si alguien quiere hacer negocio conmigo, pues ahí me lo deja en los comentarios y nos estamos viendo pronto, no, oyendo pronto, ¿no? Bueno, eso es todo, ya voy a parar el video y espero que estén bien, bye.